llena de color. Y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de edad. Eres tú quien sabe bien lo que... Treviño fue agente de mi padre durante muchos años, y revisando los libros de cuentas descubrí un faltante de casi 10 mil pesos. ¿Y te dio las escrituras en pago de esa cantidad? Si yo las empeñé por 2,000 pesos nada más. Manuel, apelo a tu condición de caballero. Los bastardos no somos caballeros. Ya te dije que eso no tiene importancia para mí. Además, se nota inmediatamente que eres un hombre cabal. Me urge que me devuelvas esos papeles, Manuel, por favor. Mi madre me dio sus joyas para rescatarlos. Seguramente no cubrirán los 10,000 pesos. ¿Tu madre está enterada de esto? Por supuesto que sí. Y no sabes lo desesperada que está. Nos encontramos a un paso de la quiebra y mi padre necesita las escrituras para grabar la casa y así pagar la hipoteca de la hacienda. Me doy cuenta que la situación de tu familia es bastante difícil. Es trágica. Te lo suplico. Acepta esas joyas. Ya después veré cómo cubro lo demás. Con tiempo, por supuesto. ¿Qué dices? A mí, la verdad, las alhajas no me interesan. Y por lo que se refiere a las escrituras, te las puedo devolver, pero no a cambio de dinero, sino de otra cosa. Lo que sea. Dilo. Nada más dilo. Me gusta tu hermana. Mi hermana. Y me dijo que en efecto Celestino ya había pensado en Matilde, pero que llegó a la conclusión de que es demasiado joven para él. Oh. ¿Y no insististe? Claro que sí. Le dije que su hermano aún es un hombre entero, sano, robusto, y que Matilde no es ninguna jovencita, pero... Pero dijo que no. Es más, ya se comprometió con Gertrudis Campero. Pero si es una solterona, más flaca que un charal. Pues sí, pero acaba de heredar la fortuna de su abuela. Ay, Augusta, aquí entre nos, lo que pasa es que ya todos saben que Hilario está al borde de la ruina. ¿Te devolvió las escrituras? Todavía no, pero lo va a hacer. Y sin que paguemos un solo centavo. ¿De qué están hablando? ¿Y sabes por qué? Porque está muy interesado en nuestra querida Mati. ¿Quién? ¿Quién? Fuentes Guerra. De ninguna manera. Prefiero decirle a tu padre lo que pasó. Mamá, piénsalo bien, por favor. Manuel está dispuesto a regresarnos las escrituras. Y no solo eso, también nos va a ayudar con la hipoteca de la hacienda. Todo porque se ha encaprichado con Mati. Ay, por todos los santos, Augusta, ¿qué más quieres? ¿Cómo sigue mi papá? Quiero hablar contigo. Pero... Tu padre está muy deprimido porque las heladas quemaron la cosecha y no habrá dinero para pagar la hipoteca. Y no solo vamos a perder la hacienda, sino también esta casa porque la va a agravar. ¿Entiendes? ¿Y tú? Que eres la única que puede hacer algo, te niegas rotundamente. Pero, mamá, yo... Hasta ahora te hemos dado todo. Techo, comida, educación, ropa, paseos. ¿Y tú qué? ¿Vas a dejar que pasemos nuestros últimos años en una miserable casa para soldados? Te tienes que casar, ¿entendiste?
Y vas a hacerlo con alguien que nos saque de estos apuros. Es que no puedo, mamá. No puedo. ¡Tienes que poder! ¡Estoy enamorada! ¿Enamorada? ¿De quién? De un hombre bueno, inteligente, pero que no tiene el dinero que usted quiere. Y no pienso renunciar a él. Ay, 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 ay. ¿Un enamorado? ¿Quién es? No quiere decirlo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Averiguaste lo que te pedí? Bueno, hace tiempo un amigo me dijo que vio a Mati en compañía de un oficial del ejército. ¿Hace tiempo? ¿Y no me dijiste nada? Se trata de tu hermana y no de una mujer cualquiera. Mamá. Ay, ¿cómo se llama? Adolfo Solís. Es teniente. Parece que es originario de Ciudad Malta. ¿Solís? No conozco a nadie con ese apellido. Pues claro que no. Si es un don nadie. Jesús. Su único patrimonio es el sueldo que le da el ejército. Y una pequeña finca que le heredaron sus padres. Oh, por Dios, no lo puedo creer, ¿la sales? Siéntate, cálmate. ¿Y cuándo lo conoció? ¿Dónde se ven? Eso sí no lo sé. Es inconcebible que te lo hayas callado. Mamá, cálmate. Yo pensé que se trataba de un chisme sin importancia hasta que Mati me lo confirmó. Apenas ayer. Descarada. Es más, parece que Adolfo Solís se va a atrever a venir aquí a pedir su mano. ¿Qué, qué? Ahora mismo me va a oír. Pero no me eches de cabeza con mi hermana. Ya ves cómo se pone. Dile que te enteraste por alguien más, mamá. Por favor. Ay, Jesús bendito. Betito, hay que rogarle a Dios que nadie más lo sepa. Porque sin dote y con cola que le pisen, va a estar muy difícil que alguien se quiera casar con ella. Tenemos el ofrecimiento de Manuel Fuentes Guerra, tía. ¿Dónde conociste a Adolfo Solís? En una kermés hace 8 meses. ¿Y te has visto con él desde entonces? ¿Pero qué te has creído? ¿Olvidas quién eres y de qué familia vienes? Le juro que no he hecho nada malo. ¿Nada malo? ¿Te parece decente verte a escondidas con un sinvergüenza, con un pelado? No, madre, no es ningún pelado, sino un hombre educado y decente. Además, es militar como papá. No te atrevas a compararlos. Tu padre pertenece a una de las mejores familias. Es un hombre importante y respetado que hizo su carrera en Europa y no un simple soldado de la leva como ese desdichado con el que andas. Eres una desvergonzada. ¿Cómo es posible que te hayas rebajado de esa manera? Ah, ahora entiendo por qué rechazaste tan buenos partidos. ¿Por un infeliz muerto de hambre que ha sabido envolverte como una tonta? Te prohíbo volver a verlo. ¿Me entendiste? Es más, desde este momento no pondrás un pie fuera de casa, ni sola ni acompañada. ¿Está claro? No. No es justo, madre. Mi papá siempre me ha dicho que puedo escoger con quién me voy a casar. Anda, ve, anda, ve. Cuéntale todo. Dale el tiro de gracia. Con lo que está pasando, ¿crees que su corazón resistirá semejante disgusto? Así que ni una palabra a nadie de este bochornoso asunto, ¿está claro? ¡Ni una palabra! Todavía no puedo creer que te hayas atrevido a proponer semejante trato. Si yo fuera Humberto Peñalver, como mínimo, te meto un balazo entre ceja y ceja. Si no lo hizo, quiere decir que la familia está de acuerdo en ofrecer a la hermana al mejor postor. Y ya te apuntaste, ¿no? La verdad no sé, ni siquiera sé cómo se me ocurrió. Ay, no te hagas. Se te ocurrió porque te gusta la muchacha. Sí, pero también me dio lástima. Si la familia está dispuesta a venderla para salvarse de la ruina, se la van a ofrecer a cualquiera. A un sinvergüenza que la trate mal o a un viejo depravado. Hay tantos infelices con dinero. Tal vez a ella no le importe con tal de hacer un matrimonio ventajoso. No, 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 no. No, no creo. Para eso se necesita mucho cinismo y muy poca dignidad. Y anoche, a pesar de que apenas hablamos, me dio la impresión de una muchacha sencilla, dulce, hasta tímida. Si lo único que le interesa es tener un marido rico, se hubiera puesto a coquetear conmigo. A lo mejor su táctica es fingir indiferencia para acicatear el orgullo masculino. Y tal parece que lo está logrando, ¿eh?
¿Por qué tan predispuesto en su contra? ¿Por qué no pensar que es una mujer decente y que... y que los codiciosos son sus parientes? Quiero que busques a ese militar y le digas que si vuelve a acercarse a tu hermana, le va a pesar. Entonces, ya lo pensaste mejor. Me refiero a lo de Manuel Fuentes Guerra. Primero necesito saber si alguien más está enterado de su origen. ¿Cómo crees? Se acaba de llegar. Ya lo sé. Pero con el mismo desparpajo que me lo dijo a mí, se lo pudo haber contado a cualquiera. No. Si hasta parecía orgulloso el muy insensato de ser un bastardo. Señora, aquí está Ignacia. Sí, espérame afuera. Sí, señora. Si descubro que has traído o llevado algún recado de mi hija, para quien sea, voy a llamar a los guardias para que te metan presa. ¿Entendiste? Sí, yo no hice nada, señora. Mejor para ti. Vámonos. Sí, mamá. ¿Eso te dijo? Sí. Y con su permiso. Pero es que la verdad yo tengo harto miedo, niña. ¿Qué tal si su mamacita se entera de lo del señor Adolfo? Ya lo sabe. Poco. Tan desesperada, Ignacia. Si pudiera hablar con mi papá, sí. ¿Y por qué no lo hace? Si su papacito la quiere retear. Sí, sí, pero en este momento está muy delicado de salud. Además, anda preocupado por otros asuntos. Y si le voy con mis cosas, a lo mejor le hago más daño. ¿Entonces qué? ¿Lo del teniente se acabó? Ni lo digas. Porque si lo pierdo, si me obligan a separarme de él, sería como... como estar muerta. Mire, licenciado, los generales que se quedaron con Álvarez son unos improvisados. Ni idea tienen de tácticas de guerra. Bueno, en su vida han olido la pólvora. No, se crea, general. Camacho y Palacios son oficiales de carrera. Han estudiado en Europa y además tienen un gran ascendente sobre la tropa. ¡Qué licenciado! No me haga reír, ¿cuál tropa, hombre? Puñado de campesinos hambrientos y muertos de hambre. Señor Fuentes Guerra, ¿busca a alguien? Sí, al señor Sixto Valdés. No lo he visto, pero siéntese. Le presento al general Prisco Domínguez Cañero. Don Manuel es hijo del finado Joaquín Fuentes Guerra. Ah, mucho gusto, joven. El gusto es mío. La jornada va a ser larga. Teniente Adolfo Solís. Sí, a sus órdenes. ¿Sabe usted quién soy? Sí. El hijo del general Peñalver. Y hermano de la señorita Matilde. No sé con qué propósito se ha acercado usted a mi hermana, pero espero tenga usted la suficiente inteligencia para darse cuenta que el suyo fue un atrevimiento intolerable. Así que olvídese de ella de una vez por todas. Mi único propósito con la señorita Matilde es el matrimonio. ¿Matrimonio? ¿Que no se da cuenta de quién es usted y quiénes somos nosotros? Yo solo sé que su hermana y yo nos queremos. Y que todos sus argumentos sobre diferencias sociales no hará que cambie mis sentimientos. Sentimientos que a mi hermana la ofenden y la denigran. Mira sus palabras. Usted modere sus pretensiones, teniente. Mi hermana jamás se va a casar con alguien como usted. Y si mi padre se entera, júrelo que no le va a ir nada bien. Así que ya está usted advertido. Teniente. Fuentes Guerra es el actual dueño de las haciendas Santa Rita y San Cayetano. En estos tiempos, jovencito, nadie puede hacerse a un lado. Como miembro de nuestra clase, tiene la obligación de ayudarnos. ¿A ayudar a quién? ¿Cómo a quién? A Miguel Baranda, por supuesto. ¿Por qué cree que lo hicimos presidente? Porque es el único que puede proteger nuestros intereses. Santa Rita es una hacienda ganadera muy importante. Y lo que nuestros soldados necesitan, señor Fuentes Guerra, es carne para comer. El jueves de la próxima semana habrá una reunión en la casa de usted. Gracias. Asistirán los hombres más ricos de la región para acordar la ayuda que cada quien proporcionará en caso de que se inicien las hostilidades. Nuestras tropas
tienen que estar muy bien armadas. Y muy bien comidas si queremos ganar estos mendigos del Partido del Pueblo. Salud, licenciado. Salud.